mi chico de adición empiezan a hacer tiro. Ajá. Hacen tiro para despedir un cliente, porque ha sido un buen cliente, porque han llegado a matarlo, porque ha consumido mucho. Entonces, y es burla, porque se entreveran con nosotros para como que si le doliera algo y no le duele. Vienen a despedirlo al cliente. Al cliente, eso es el odio, la bronca, que por ahí te da que te sí, está haciendo eso, existía antes en los barrios, antes existía, pero cuando era una persona que salía a la calle a buscar la plata. Pero ahora existen las tranzas. Ellos agarran el tierra. Como si fuera que ellos ganaron una batalla. Ganó una batalla. Porque ellos despiden a tiro al mejor cliente, porque lo han podido matar. Entonces la sociedad no entiende que los chicos son enfermos, lo están envenenando. No tenemos clínica, no tenemos plata para internar a los chicos. Y no tenemos una salud que pueda entender, ¿no? Y una sociedad que entienda que los chicos están enfermos, no son drogadictos, delincuentes, son enfermos. Y al estar enfermos los chicos, con las adicciones, todo está muy peligro. Porque te pueden matar a tu hijo saliendo de la escuela robándole una mochila para poderla vender para comprar droga. Te pueden todo, no es que nosotros del barrio estamos en peligro. Quizás la gente de afuera está más en peligro porque ellos, la desesperación de ella te va a cagar una familia, pero no es su voluntad porque ellos ya no tienen voluntad. Es el deseo de consumir y eso es todo. Entonces ellos van a intentar, capaz que después te roban la cartera, le han pegado una señora grande y después se van y se consumen y lloran porque saben que lo han hecho mal, se cortan porque saben que han mal. Llorando acá.